Nosotros habíamos diseñado una estrategia entre todos hace 2 meses, que la voluntad popular se represente en las comisiones. Esto fue ganado todas las mayorías, todas las comisiones. Se reconoció también antes algo que nosotros habíamos pedido, la presidencia para la primera minoría, que es Stelner. Esto garantiza la institucionalidad, la primera minoría por el radicalismo. El acuerdo significó la segunda vicepresidencia para el PJ, para el Frente para la Victoria, y nosotros nos solidarizamos de alguna manera con el peronismo federal, que le correspondía a esa segunda, y decidimos disponer de la tercera, no aceptarla ni el peronismo federal ni nosotras, como un gesto de grandeza para facilitar el acuerdo. Así que todo muy bien, como lo habíamos venido. Esto demuestra que cuando una oposición puede encontrarse en principios, como fue el de la proporcionalidad, cuando puede encontrarse en acuerdos permanentes, creo que la Argentina está cambiando, que hemos cumplido todos con la sociedad en el sentido de respetar la Constitución, respetar el reglamento, respetar la primera minoría, pero que esta Cámara ya no es la misma y que hoy la mayoría es otra, quedó evidenciado. Pero también al mismo tiempo es la primera vez que este gobierno tiene que ceder por la fuerza de los números a una negociación, a un acuerdo, y que haya habido acuerdo también garantizó la paz de esta sesión. Son 25 comisiones para la oposición y 20 comisiones para el oficialismo. Y hay un porcentaje de entre 4 y un diputado de diferencia a favor de la oposición en todas las comisiones de la Cámara, incluida Presupuesto, Hacienda, Asuntos Constitucionales. Así que la verdad es que la victoria de la oposición, cuando se acuerdan cuando decía no hay que ir por la presidencia, hay que ir por las comisiones, porque esto genera el consenso. Bueno, acá está el triunfo de una estrategia, de un consenso, de una voluntad de acuerdo, que obviamente después no es que la oposición se junta, es que tiene acuerdos de principios para poder debatir, para poder sesionar, y habrá otra Cámara de Diputados. La verdad es que fue así. Este acuerdo que se votó ahora era el acuerdo que estaba hecho a las 4 de la tarde cuando yo llegué. ¿Qué pasó a la tarde? Llegó el expresidente Kirchner y rompió el acuerdo. Entonces volvimos al acuerdo, y cuando ya nos sentamos, tuvimos quórum y empezamos la sesión, nuevamente el PJ quiso volver al primer, el Frente para la Victoria, me confundo, quiso volver al primer acuerdo. En ese caso, digo, tuvimos que ser solidarios y tratar de estar junto al peronismo federal, porque la verdad que hay que decirlo, Felipe Solá, de Narváez y todos han cedido el lugar que les correspondía a ellos, que es la vicepresidencia segunda, y en solidaridad a ellos nosotros tampoco dejamos vacante, porque siempre ofrecimos ese cargo para que haya un gran acuerdo. De modo tal que hoy las autoridades de la Cámara solo son el kirchnerismo y el radicalismo. Mientras haya acuerdo, porque la verdad es que esto lleva a la fuerza del diálogo al gobierno. El gobierno va a tener que dialogar para poder sacar las leyes, y esto es bueno para todos.